¿Me escuchan? ¿Me escuchan? No sé si se oye mucho ruido porque ando vivo en una avenida. Hola. A ver, no sé si me oyen, ¿me escuchan?
A ver, no sé si me escuchan. Chuchi era es el top 1 de la versión inglés, es muy diferente que la versión en español. Así que como hay tantas versiones, también como la brasileña, la polaca, también está la china, creo, y el turco. Son varias versiones que hay en SOC, lo cual les hay. PJs muy poderosos con mucho mayor inversión. Cero es el S40 y no 43 pero no recuerdo bien. Pero ahora en esta versión tiene 11 millones, si no recuerdo. Aquí vamos de nuevo a correr. Este siempre me hace correr. Me quiere hacer perder el tiempo para sacar empate. Oh!
Ah, no pude, sorry. El anterior también me hizo correr, pero le gané. Pero esta vez me corrió más y me esquivó. Me da risa porque siempre lo hace, hace lo mismo, perder el tiempo. Ah, y también tengo mi espada que está en la fusión del S49 al S69, si no recuerdo. Tengo mi espada que se llama Optimus Prime. Que es... No, la espada yo también la juego. La juego y estoy ahí a veces, voy, vengo y ya, pues me divido, mejor dicho, entre el server S1 y el 61. Aunque la fusión del 61 hay buenos tops también, ¿no? Los dos primeros que van en la tabla y son muy fuertes. Sí, él me hace perder siempre el tiempo, que corre el tiempo y hasta que... Así yo le gané por la cantidad. Así cuando yo le gané por la cantidad, o sea, máxima de la vida, igual me saca empate. Tengo que ganarle así o así. Es por eso que siempre me hace lo mismo. Corre, 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 corre. Y es en división, palestra, lo mismo. Igualmente, saludos Génesis. Igualmente, saludos a Tofisaki del Sante. Hablaba eso un par de veces. Bueno, de VIP 15, que normalmente se gasta algo de $11,000. Gabriel también es amigo, también es peruano. Gabriel sí, bueno, tendrá mucho más gasto. Pero su PJ para mí está bien equipado. Sí. Quizás cuando haya fusión más adelante, en la fusión multiserver que habrá de repente de acá a unos 6 meses, de repente se unan contra sus servidores, ¿no? Y al igual lo que es Crazy Killer, que va por ahí. A toca. Que tengo es de gama baja y no me va bien.
pregunten a ver si en algo les puedo ayudar o decir en su PJ lo que se sube o lo que o que les parece bien o si va a ser una uva, señora, 50. La uva 50, señora, no sale su chino. ¿Vico? La uva no tiene cepa marcela, no sale la uva. No entiendo. No, me sale. No, para el V15, es, como le dije, son $11,000 que se llega al V15, pero ya depende cómo uno lo invierte los diamantes de su PJ. Sí, eso es lo que da este en división cuando llegas al rango de retador. ¿Cuántos equipos son de PvP? Son 7 equipos de PvP. Con 6 equipos ya tienes el DD, que es el que te dobla el ataque. no sé si voy a transmitir jungla porque a veces demora mucho en emparejar lo que es jungla. Cañón también igualito. Lo más que todo lo que es división y palestra sí lo puedo transmitir, ya que bueno, yo tengo lo que son 6 PVPs y un casco T2, un equipo T2. Ahí está Eva. Bueno, Eva pelea, pero a veces se sale, pero es normal, porque a veces cuando uno no puede, es mejor salirse, ¿no? También la diferencia que hay entre ambos PJs, ¿no? Acá un saludo para Eva, ¿eh? A ver, ¿quién de México o Perú o Argentina? De repente más adelante voy a, cuando tenga más suscriptores, más adelante de repente cuando tenga más suscriptores, ¿no? Más visitas, ¿no? Ya de repente voy a sortear una mensual o quizás dos, ¿no? Pero un poco más adelante, el canal aún va muy poco, se puede decir. Ah, hola, ¿qué tal? México. ¿Alguien de por aquí? Perú, Lima. Esto es lo malo, que demora mucho en emparejar. Ah, ya, bueno, está bien. Entonces lo tendré en cuenta. Ahí abajo del video, si es posible, comenten, ¿no? Bueno, ahí tocó de nuevo, Reset.
Sí, yo también estoy esperando que toque, porque creo que es el único que da buenas batallas. Suscríbanse. Sí, tengo un largo tiempo para hablar, no sé si estoy manejando los datos. Campo más que todo para que saquen oro, para que más que todo los que no tienen la posibilidad de recargar mucho, campo es una opción buena, porque con el tiempo acumula mucho oro y puedes meterla en tarot, ya sea en vida, golpe, res o ataque físico, ya que son lo más importante, se puede decir. $26 millones. Bueno, ahora yo la veo en 21 igual, pero de repente subirá, de repente más adelante, no sé. El poder actual que llevo es de 22.046.000. El mío, pero se le está un poquito más abajo, no es gran diferencia tampoco. Bueno, ahí de nuevo me apareció Slayer. Me hace correr igual. Ya son 3 veces que me toca. Thank you.
Wow. Selene es muy fuerte. Solo que es mucho más rápido. ¿Qué hablo? Los 20 millones, pero se bajó algo de 200k, si no recuerdo. Yo le juego a casar con él. Ya está ahí. Ni me animo a jugar con este PJ porque eso es lo único que hace es correr nomás. Bueno, los que yo sé creo que lo compró Selene, de ahí ya no. Así que qué sé. Otro dueño real es muy amigo mío. Lo conozco hace 2 años y medio, 3 años se puede decir. La onda del tipo. Hay muchos jugadores que han dejado de jugar. Empate más. Ah, ok, buen aporte. Ok, está bien. Sí, del S1. Bueno, en sí S2, porque en la fusión se fusiona S1, S2, S3, hasta el S9. Ahí lo voy a bajar el... Entonces, el ajuste... El efecto de sonido, se puede decir. Y ahora sí está sin sonido. Es que yo le pongo el sonido porque, bueno, el audio del cañón, del tiro sombra, como que le da más personalidad, se puede decir, ¿no? Porque así jugar sin nada, no, como que no hay una emoción, se puede decir. Obvio no lo voy a atinar a todos los skills porque obviamente me corre, me esquiva, me corre, me esquiva. Uno que piensa porque usa el franco o el cañón piensa que uno es perfecto, pues no. Lamentablemente el mejor jugador así diga que sabe jugar y todo eso, en la vida le va a correr a uno. O le va a dar a uno que siempre corre, 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 esquiva, corre, esquiva, corre, esquiva. En la vida. Por eso digo, nadie es perfecto. Nadie. Ah, okay. A ver, espérate. No, está bien, le bajé el volumen un poco. De ahí. Como para que se escuche un poquito si quiero.
De repente las 2 semanas ya el celular de repente me va mejor, ¿no? Porque como les digo, ando en un celular de gama baja que no me ayuda en nada. Se va muy lento, no sé, ustedes mismos han visto, se me laja mucho. Ya de repente la otra semana tendré mi celular, el que uso siempre. Sí, siempre tarda mucho por los emparejamientos que lleva el PJ, ya que el mío lleva en retador y en demora en combinar. Si escuchan el ruido de repente unos carros, porque yo vivo en la avenida, de la avenida principal de toda la calle. Pregunten a ver qué les puedo ayudar, alguna duda, algo que tengan por decir, no sé. Faltan 6 minutos para que termine de división. La baraja velocidad el que usa esquivar. Por acá le voy a enseñar. No recuerdo cómo se llama el nombre, pero acá está. Se llama el anillo de héroe. Esta es, el anillo de héroe. Ay, se me lagió. Ay, me parecía que se había lagiado. Es el anillo de héroe. Es la carta de velocidad que usas al esquivar. Te da el 30% de velocidad, ¿no? A ver, espera. Me voy a quitar la vida, ¿eh? Bien. A ver, me voy a quitar la carta de vida como me lo dijo hace un momento. A ver qué tal me va. Ya estoy sin carta de vida. Una, la última pelea. La carta del invocado no funciona porque... Bueno, la carta del invocado, la que es la baraja, se puede decir fuerte, no entre comillas. Acá solamente se activa lo que es en mazmorra y en pruebas, lo que son en capítulos. Es donde se activa normalmente el invocado, como es la baraja fuerte, se puede decir, ¿no? Que es esta, creo. Ahí la voy a enseñar. Por acá está. Antidotos. No, esto no es. No sé. Y estoy en el gremio Dynasty.
¿Dónde está? ¿Qué aumenta el crítico? No, esta, esta. Esta baraja no la utilizo porque no me sirve en lo que es batallas. Más solamente en caps y pruebas, lo que se puede decir, ¿no? Más modos y todo eso. A ver, vamos a ver cómo va con las 5 cartas de vida. Uy. Wow, a ver. Este PJ tiene 16 millones, no recuerdo. Bajó bastante. Ven que la vida hace mucha diferencia. La vida baja. Sí, me baja mucho porque este PJ es, no es débil, es fuerte para el nivel que lleva, pero por eso que me baja así. Este PJ lleva 16 millones, si no recuerdo bien. Este PJ fuerte también, no es un PJ inferior, ¿no? Por eso que juega con la carta de vida puesta. Porque mayormente ahora, hoy en día, todos los tos, se puede decir, tienen la baraja de vida muy alta. El equipo. Que no se trata de porcentaje, también tienes que ver el ataque que lleva el otro jugador, muchas cosas también. La vida influye tanto como el PvP también. El PvP que te da adicional, el PvP que te da máximo lo que es daño y dureza son estos, 126 y 170. Lo cual también va de acuerdo con la vida. Se van junto con la vida y el PvP juntos. Después también tiene mucho en común. Bueno, a ver. Sí, a más vida, obviamente te van a demorar en mandarte mucho más. Es por eso que les digo que la vida va acorde con la dureza y el daño PvP que uno tiene. Lo hace más duro y pega un poquito más fuerte, se puede decir, ¿no? Eso ya es, depende del personaje que uno tiene. Bueno, por ejemplo, en el nivel que voy, obviamente son dos para arriba. ¿No? Son personajes muy fuertes, ¿no? Pero acá se lo voy a enseñar. Por ejemplo, está Selene, que es un personaje también fuerte, que tiene ahí cosas, muchas cosas, ¿no? Pues sigue Vanderker. Vanderker, que también es un PJ fuerte, ya lo conozco mucho tiempo. Recién acaba de subir a 19 millones, bueno, 20 millones se puede decir. Sigue Alfa. Por ejemplo, mira, acá hay un detalle. Yo tengo mi golpe en 59.174 y Alfa tiene su restauración crítica en 64.112. Por ende, no le voy a sacar críticos porque su rest lo tiene mucho más alto que mi golpe. Es un buen detalle porque cuando uno pega, básicamente saca lo que es en tu golpe básico, que tiene algo de 455 min, se puede decir, ¿no? Eso es lo que uno pega supuestamente, ¿no? Pero al no bajar críticos, obviamente vas a pegar el ataque básico que solamente tú predominas, más no vas a poder sacar crítico, porque crítico te evalúa. Te hace quitar más daño, se puede decir.
por el daño crítico, por ahora lo he bajado. Lo he bajado porque quería subir una cosa más. Quería, mejor dicho, arreglar unas cositas pendientes, puesto que bajé el daño crítico. Yo lo tenía en 27 casi, no recuerdo bien. Y bueno, acá la dureza que lo llevo también un poco alta. Vamos a ver quién da para cañón. Digo, para jungla. No hay nadie. Siempre voy con el team de Bandeca, Gigi y Bolle. Sí, bajaron 6k de dureza y la metieron en vida. Yo también anduve viendo eso porque Blur también tiene buenos stats. Este es el Blur. Ahora, bueno, tiene otro nombre, ¿no? Golpe, bajó, mira, la dureza y el daño bajaron. Pero sus golpes y el rey se mantienen ahí. Bueno, tiene todo, tiene buen ataque físico. Y también, ¿no? 324.000 considerable. La vida baja. Ahí va. Seguiremos Dynasty. Ahora vamos a Coliseo acá. Vamos primeros. En partida de división. No, Fantasía. En Tauris. El rango general sí que estoy muy bajo. Acá también hay un detalle, les podría decir. Creo que muchos saben. Cuando tú quieres tener los puntos más altos. Los puntos más altos de acá, lo que es rango general, se pueden crear muchos secundarios, ¿no? Y entrar al servidor y darles like, mejor dicho. Y eso sube el rango de tu número. Por ejemplo, acá, obviamente se nota, ¿no? Que es los tres primeros, o los cuatro se puede decir, llega muy alto. A ver, ¿cuánta vida tengo en Cicero? Creo que algo de 89.000. No, 89 millones. No, espérate. No, 87, 89, no recuerdo bien. Pero está entre esos 87 y 89. Acá me muestra 86 millones, no, espérate, no veo bien. Ah, claro, 86.954.709, casi 87 millones de vida. Bueno, acá están algunos. Wow, el lag me juega muy feo. Wow. Tengo mucho lag. Que llevo en Cicero es de 50.061.000. No es por los megas que llevo, sino es por el celular que tengo. Lo tengo muy bueno. El celular que llevo ahora es un celular de gama baja, como les dije, y no me ayuda mucho. Mi celular, de repente, ya la otra semana lo tendré, ¿no? Y ya se me va ahí el lag por completo. Pero ahora sí, lastimosamente, voy a estar así un poco con el lag por estos días. A ver, vamos a ver si hay suerte.
encontramos, bueno, a ver acá. La ruleta. La ruleta no entendí cómo es eso la ruleta. Uy, tocó un cofre estrella de mil. Qué suerte. Sí, antes me llamaba Optimus Prime. Ah, no, para nada, no soy de ganarme la ruleta. No le meto mucho la ruleta. Bueno, lo dejo ahí. De repente salió un cofre de Tesca y hasta que me está dando un montón de veces. Me fue muy feo, ¿no? Junte su diamante, ¿no? Más que todo hoy en día está de moda hacer mensuales, muchas mensuales, y se ahorra mucho dinero, ¿no? Lo que uno hace una recarga total de repente, ¿no? Que son 400 dólares. Puede hacer eso, ahorrar muchas mensuales. Oh, wow, qué feo me va el lag. No puedo jugar muy bien. Bueno, me salgo de ese cero. Bueno, ahora sí, me despido. En la noche voy a ver si puedo entrar. Y estén atentos a la transmisión. Ok, vale, buen día. Suscríbanse y comenten abajo. Bye.